Hola, ¿cómo estás? Yo soy Trini. Vamos a hacer ahora la meditación de activación de chakras. Te voy a pedir que busques un lugar donde puedas estar cómodamente, con tu ropa cómoda, holgada, y el espacio donde nada te moleste por unos minutos. Siéntate relajado, concéntrate en tu respiración y piensa que vas a realizar una meditación sobre tu estructura energética y el estado energético óptimo de tus chakras. Pensando en ello, visualiza primeramente su forma como torbellinos de energía en forma de embudo, con la parte estrecha en contacto con tu cuerpo, que giran en el sentido de las agujas del y en cuya misión es procesar las energías de vibraciones elevadas, reduciéndolas en frecuencia para adaptarlas al estado evolutivo actual de cada uno, absorberlas y traducirlas en impulsos eléctricos y nerviosos que actúan sobre los diferentes órganos de nuestro cuerpo, sobre las glándulas endocrinas y sobre el plexo nervioso asociado a cada chakra, convirtiéndolos en la energía vital que nos impulsa y nos anima. También somos conscientes de que los chakras desempeñan un papel esencial en la regulación de nuestra mente, nuestras emociones y en nuestro estado espiritual, conectándonos con nuestro cuerpo sutiles y con el universo multidimensional. Nos centramos en nuestra respiración, saboreamos cada inspiración, realizamos la respiración silenciosa y lenta, percibiendo el cosquilleo del aire al entrar por los orificios nasales y sintiendo cómo nos nutre cada partícula de ki o prana que contiene el aire. Al expirar, lo hacemos controlando y frenando la salida del aire tan suavemente que no percibamos su flujo de salida. Realizo una cuenta atrás desde el 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Visualizando cada número en nuestra pantalla mental. Comienzo observándonos a nosotros mismos de frente, sintiendo cómo nos vamos elevando lentamente hasta un punto en que nos estabilizamos y nos contemplamos desde arriba. Contemplamos nuestro cuerpo. Ahora visualizo cómo gira el primer chakra o chakra raíz de un color rojo intenso. En sentido de las agujas del reloj. Imagina cómo desde los pies surgen unas raíces que se van extendiendo hacia el centro de la tierra. Pon atención en la respiración y en la inspiración. Siente absorber energía de la tierra a través de tus pies. Y al exhalar, siente cómo la energía negativa que pueda tener desciende por las piernas, pasando por la planta de los pies, haciendo deportar hacia el centro de la tierra, donde se depura y se recicla. Continúa depurándote y acumulando energía nutritiva de la madre tierra en tu chakra raíz, donde se va almacenando en forma de una bola roja y cálida que gira y con cada giro se va haciendo más y más densa. Esta energía densa y de baja frecuencia es la energía que nos permite desarrollarnos como seres creativos, manifestándolo en la procreación y en la creación artística. Visualiza que desde este punto surge el meridiano o vaso gobernador y sube por la espalda, coincidiendo con la columna vertebral, y asciende por ella, pasa por la nuca,
sube por la periferia de la cabeza y la rodea, baja por la frente, el entrecejo, nariz, labio superior y acaba en el paladar. También visualiza ahora el meridiano del vaso Concepción, que asciende por la parte delantera de tu cuerpo, órganos sexuales, ombligo, plexo solar, zona del corazón, garganta, mentón y acaba en la lengua. Ahora conecta estos dos canales energéticos con tu lengua, colocándola suavemente en contacto con el paladar, formando un circuito energético que se denomina órbita microcósmica, y visualiza cómo al inspirar la bola roja de energía del primer chakra comienza a ascender por la espalda, notándola pasar por la nuca como un cosquilleo, y al llegar a la boca comienza la inspiración, expiración, sintiendo cómo la bola roja desciende por la parte anterior de nuestro cuerpo hasta llegar a la zona del primer chakra, donde comienza un nuevo ciclo. Inspirando, sube por la espalda y expirando, baja por el pecho. ¿Qué relación tengo con la naturaleza y con la tierra? ¿Me siento segura en este mundo? En el aspecto material, ¿tengo suficiente para vivir o estoy constantemente preocupado porque creo que no tengo suficiente dinero para cubrir mis necesidades? ¿Mis necesidades son reales o ficticias? ¿Me están produciendo estrés? ¿Qué relación he tenido con mi madre? Me repito a mí misma. Me siento segura en mi entorno. Tengo lo suficiente para vivir y siempre lo tendré. Amo a mi madre, pero no soy responsable de su felicidad y me perdono a mí mismo y a ella por todas las ocasiones en que me sentí desatendido o herido. Ahora pasamos al segundo chakra y lo visualizo como un torbellino de color naranja que gira en el sentido de las agujas del reloj. Es el chakra sexual, el cual me permite disfrutar de los placeres físicos libremente y de la belleza de las cosas materiales. Es la zona de donde nace mi creatividad innata y mi entusiasmo por toda la creación. Desde aquí, reflexiono sobre mi parte masculina, o yang, y mi parte femenina, o yin, calibrándola y experimentando mi masculinidad o mi femenidad. Pienso, ¿me satisface mi vida sexual? ¿Tengo algún sentimiento negativo respecto al sexo? ¿Me siento atractivo y deseable como amante? ¿Soy libre en mis relaciones sexuales y me manifiesto siguiendo mi instinto, mis deseos, mi intuición y mis preferencias? ¿Cómo me siento cuando me preocupo solamente por mí mismo, por mi cuerpo y mis sentidos? ¿Cómo me siento cuando me preocupo solamente por mí mismo y gasto mi tiempo y mi dinero en satisfacer mi cuerpo y mis sentidos? ¿Soy consciente de estas realidades? Me digo, soy libre para expresar mi sexualidad y mi sensibilidad, como mi sensualidad. Lo paso muy bien conmigo mismo, sin remordimientos ni resentimientos, porque yo tengo todo el derecho a disfrutar de mí mismo. He aprendido y he enseñado como todas las personas, me merezco lo mejor que puedo ofrecerme a mí mismo. Ahora siento cómo la zona comprendida entre el pubis y el ombligo se llena de un color naranja intenso. Realizo unas respiraciones visualizando la bola de energía
que ha pasado al color naranja, como se va haciendo más densa y más plena. A la vez, sigo viendo girar el séptimo chakra, y ahora los observo a los dos juntos. Recordemos que este chakra tiene su correspondiente en la parte posterior de nuestra espalda y la visualizo allí. Sigo ascendiendo y llego al tercer chakra, el chakra del plexo solar, al que veo como un embudo amarillo intenso que gira alegremente en el sentido de las agujas del reloj. En el plano físico, la energía que procesa este chakra alimenta los órganos responsables de la digestión y la depuración: estómago, bazo, páncreas, hígado y vesícula biliar. Este es el chakra responsable de nuestro poder personal y de los aspectos relacionales de nuestra personalidad, como la relación con el entorno, nuestra capacidad de conectar y de integrarnos con nuestra pareja, amigos, con la familia, con el trabajo, en nuestra ciudad, en nuestro país y con el universo. Esta energía sustenta el compromiso y la confianza como valores que debo cultivar y dejar fluir libremente si deseo tener relaciones sanas y estables. Recuerdo la sensación que da esa seguridad de pertenecer a algo, de una buena relación, de sentirnos queridos y aceptados. Noto cómo este color amarillo alimenta la voluntad y nuestro poder personal para conseguir todo lo que nos proponemos. Recuerdo los momentos en que he conseguido una meta y la sensación de euforia y conexión con la fuerza universal que nos invadía. Y veo cómo ese sentimiento de autoconfianza aumenta este color amarillo. Reflexiono, ¿cómo me veo a mí mismo en relación a los demás? ¿Soy dueña de mi propia vida o me someto a los caprichos y opiniones de los demás? ¿Soy el piloto de mi propia nave o me siento arrastrado por la corriente de la vida sin que pueda controlar mi propio rumbo? ¿Digo no cuando quiero decirlo o me reprimo sujetándome a una actitud de agradar? ¿Me siento tan importante como cualquier otra persona o en ocasiones me siento inferior? Me repito a mí misma. En cualquier ocasión, yo, y solamente yo, tengo la capacidad de elegir y un poder innato para vivir como más me gusta. Soy un ser libre y nadie tiene poder manipulador sobre mí. Cuando realizo algo que no deseo hacer, lo hago conscientemente, sabiendo que no tengo la capacidad para hacer lo que más me gusta. Si hay alguna relación que deseo potenciar, la rememoro ahora y visualizo cómo comienza a crecer esa bola de energía de color amarilla dentro de mi zona de plexo solar y alimenta la pureza de sentimientos hacia las personas implicadas en esta relación. Sigue creciendo hasta que estalla y la proyecto fuera de mi cuerpo, envolviendo a las personas que quiero. Imagino nuestra vida tal y como desearía que fuera, en el aspecto material, en el plano mental, emocional y espiritual. Me observo rebosante de felicidad y satisfecho. Lo contrasto con esta vida actual, tomando aquí y ahora la decisión de introducir los cambios necesarios en esta vida para mejorar. Recordemos cómo los chakras siguen girando en rojo y naranja y veo los tres a la vez, rojo, naranja y amarillo. Sigo ascendiendo y llego
la atención al cuarto chakra, el chakra del corazón, visualizándolo como un torbellino verde en el centro del pecho que expande por toda esta zona su energía purificadora y sanadora, conectándome con mis sentimientos de amor, ternura y compasión. ¿Me quiero a mí mismo lo suficiente como para poder irradiar este amor hacia los demás? ¿Estoy satisfecho con mi capacidad de expresar el amor que llevo dentro? Reflexiono sobre las manifestaciones del amor en mi vida, recordando el amor hacia mis padres, mis hermanos, mi mujer o marido, mi pareja, mis hijos, el cariño que siento hacia mis conocidos y amigos, la caridad que tengo por el prójimo. ¿Le doy habitualmente el suficiente cariño, afecto y amor, o por el contrario, soy escaso en estas manifestaciones? Rememoro la vida de Jesucristo y de los grandes maestros, que analizo las enseñanzas que nos legaron, interiorizando la idea de que para crecer debo avanzar en el camino del amor al prójimo sin condiciones para llegar al máximo nivel de amor, que es el amor a los que nos odian. Recuerdo aquella ocasión especial en que me sentí lleno de compasión y de paz, y revivo esa sensación de conexión con otros seres que me hizo sentir como parte de la unidad de la creación, conectado con todo lo demás por los hilos del amor. Analizo los periodos de mi vida en los que me he encontrado triste o deprimido y veo que se debían a un bloqueo de la corriente energética a través del chakra corazón, porque no manifestaba mi amor hacia mí mismo o hacia los demás. Desde este chakra puedo enviar energía amorosa hacia otras personas y me visualizo proyectando un chorro de energía de color rosa que sale de mi chakra del corazón, el cual se divide en unos hilos amorosos que me unen con los chakras de las personas con las que tengo una deuda afectiva, con todas las personas de mi entorno y con todos los seres de la creación. El chakra cardíaco también es un puente entre los tres chakras inferiores que representan el plano físico y los tres chakras superiores que representan los planos superiores de la existencia. Es también un punto de unión entre la tierra y el cielo, y entre lo material y lo espiritual, que nos dice que para avanzar en nuestro camino de evolución debemos abrir el chakra del corazón al amor en todas sus manifestaciones, ya que mientras mi chakra del corazón está cerrado, los demás chakras permanecerán desequilibrados. A nivel del primer chakra, no me sentiré seguro. Mis relaciones sexuales faltas de amor se desarrollan de forma insatisfactoria y frustrante. Mi poder y mi autoestima disminuirán y trataré de suplir esta falta con el apego a las cosas materiales, a la espontaneidad y la naturalidad en mi comunicación, y la forma de expresarme será sustituida por la artificialidad y el miedo a las críticas y la opinión de los demás, sintiéndome desconectado y alienado de la realidad del mundo espiritual. Veo ahora estos cuatro chakras conjuntamente girando con fuerza: rojo, naranja, amarillo y verde. En mi camino ascendente llego a la garganta y visualizo el quinto chakra girando en el centro de mi cuello. Es de un color azul celeste. En el plano físico está relacionado con la glándula tiroides y paratiroides, que regulan el metabolismo del calcio y la actividad metabólica, y con los órganos de la zona del cuello, garganta, boca, cuerdas vocales y tráquea. Si al visualizar este chakra noto que quiero expresarme en la zona del cuello y emitir algún sonido, lo hago si lo necesito. Recuerdo mi niñez, cuando actuaba espontáneamente y me comunicaba con los demás con alegría y amor, sin temor al ridículo ni ningún miedo que me impidiera hablar. Comprendo que esta capacidad y este poder de comunicación sigue estando dentro de mí y en mi interior. Sé que una comunicación sincera con mis semejantes me proporciona felicidad y conexión con la esencia universal. Reafirmo la realidad de que tengo el derecho natural a ser feliz en mi comunicación con los demás y a expresar mis sentimientos sin miedos infundados al ridículo o al rechazo. La espontaneidad amorosa es la esencia de una comunicación que, si es limpia,
potencia nuestra autoestima y nuestra autoconfianza, haciéndonos sentir como seres integrantes de una humanidad interconectada con una esencia universal común. El quinto chakra también está relacionado con mi creatividad y la energía que asimilo. A través de él me ayuda a expresar lo que llevo dentro y me hace ser espontánea, sincera y auténtica. La vida es un eterno fluir, un cambio constante, y yo debo avanzar en ella. ¿Me siento atrapada por la rutina? ¿Siento que me está presionando mi creatividad para expresar algo y no le doy salida? ¿Qué me impide realizar los cambios necesarios para desbloquearme? ¿Tengo la sensación de que no soy lo bastante auténtica? ¿Recuerdo las ocasiones en que he expresado mi creatividad y no satisfecho y pleno que eso me ha hecho sentirme? Cuando dejo fluir en mi energía interior, me siento realizado y libre. Creo en mí mismo y en mi fuerza interior. Tengo todo el derecho y también la obligación conmigo misma de ser como soy y de vivir mi vida como deseo. Visualizo los 5 primeros chakras con sus colores correspondientes, girando y abiertos. A continuación, paso al 6º chakra, el del tercer ojo, y lo visualizo como un cono giratorio entre mis cejas de color violeta, que tiene su simétrico por detrás de la cabeza. En el ámbito físico, está relacionado con la glándula pineal o la pituitaria, de forma que cuando está activo, se da un flujo constante entre ambas. Este chakra es la sede de la intuición y recuerdo algunas manifestaciones de ella en mi vida, como aquella ocasión en que pensé en una persona y un instante después nos encontramos, y las situaciones en las que mi intuición me ha guiado. Mi intuición es la voz de mi yo superior y de mi sabiduría interior, que está en contacto con mi inconsciente y se manifiesta en ideas y estímulos que nacen en el lado derecho del cerebro. Mi intuición siempre sabe lo que me conviene y por ello debo seguir sus indicaciones. Antes de pasar al último chakra, observo cómo los 7 chakras están girando activamente en el sentido de las agujas del reloj, con sus colores rojo, el 7º, que está orientado hacia el suelo, y orientados hacia el frente, naranja, el 6º amarillo, el 5º verde, el verde, el azul y el violeta, el 6º, que tienen sus simétricos en la parte posterior un poco más pequeños y de los mismos colores orientados hacia atrás. Llegamos al último, el 7º chakra o chakra corona, que visualizo como un cono giratorio de color blanco situado encima de mi cabeza orientado hacia el cielo y siento que es el punto que me conecta con el mundo espiritual y con Dios. Este chakra es el que me impulsa a crecer interiormente, me orienta en mi búsqueda espiritual. Ahora veo que a todos los chakras, girando conjuntamente, me concentro en mi respiración y veo con cada inspiración se vuelven más activos y más brillantes al absorber la energía universal. Y como con cada exhalación, la energía negativa pasa a la tierra para ser depurada. Después de unas respiraciones, veo cómo surgen de mis pies unas raíces profundas que me conectan con el centro de la tierra y cómo en mi 7º chakra salen hacia arriba unos rayos luminosos que me conectan con todos mis semejantes, con las estrellas, con los astros y con todo el universo. Visualizo cómo mis raíces y los rayos energéticos que salen de mi cabeza comienzan a funcionarse por fuera de mí, de este cuerpo, como una gran ducha energética de color dorado que me envuelve y fluye de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, formando una esfera que me sustenta. Ahora inserto dentro de esa esfera, en su parte superior, encima de mí, los chakras. Los símbolos del Reiki, de color dorado, de color rosa y de color violeta.
Observo cómo la esfera dorada, con los símbolos y conmigo, dentro se eleva ingrávida hacia el firmamento, viendo cómo se hace más pequeña la Tierra y sin darme cuenta, llego a una inmensa estructura donde se encuentran miles de esferas doradas, de seres que han sido canales Reiki. Siendo consciente de mi individualidad y de la individualidad de cada una de ellas, siento que sin perder nuestra individualidad, todas nos funcionamos en una gran esfera que se expande sin límites, con una conciencia común de pertenencia a la unidad cósmica y universal. Visualizo en mi pantalla mental la frase "Yo soy" y di tu nombre. Dios y yo somos amor. Y repitiéndolas mentalmente sin esfuerzo alguno, como una dulce y suave mantra que me transporta, disfruto de esta comunicación con el Creador. Siente esa energía fluyendo dentro de ti y quédate así el tiempo que lo necesites. Yo me despido. Gracias.